Mis queridos amigos, bienvenidos. Está con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Somos conocidos comúnmente como los dominicos, los frailes dominicos, los padres dominicos, nos dicen también. Pero no todos los dominicos somos padres. En el caso de este servidor, la misericordia de Dios me ha conducido por ese camino, soy sacerdote. Pero hay otros que son religiosos, pero no son sacerdotes, son frailes dominicos. Bueno, ese es un poquito de propaganda, pero lo más importante en este momento es darle gracias a Dios que nos está permitiendo llegar al final de esta novena temporada. Y gracias también a ese poderoso equipo humano y técnico que hace posible este magazine en familia. Gracias también a ustedes, porque nos abren un espacio y nos abren un tiempo para que nos podamos encontrar en ese espíritu de fe. Hemos dedicado esta novena temporada, que ya la estamos culminando, la hemos dedicado a la liturgia. Cada temporada tiene 13 capítulos, y este ya es el capítulo número 12, imagínate. Capítulo número 12 dedicado a el ciclo litúrgico. ¿A qué llamamos un ciclo? A ver, un ciclo es como un círculo. De hecho, círculo y ciclo vienen de la misma raíz. Un círculo, un ciclo, es aquel recorrido que tiene un punto importante que se llama el centro o que se llama el eje. Entonces, cuando hablamos de el ciclo litúrgico o el círculo litúrgico, estamos hablando de que hay un centro y que nosotros damos vueltas en torno a ese centro. El ciclo litúrgico se manifiesta particularmente en el año litúrgico. Así como existe un año civil que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, así también nosotros tenemos el año litúrgico. ¿Cuándo empieza el año litúrgico? Empieza en el primer domingo de Adviento. ¿Y cuándo termina el año litúrgico? Termina prácticamente, lo más común es el último domingo del mes de noviembre o por ahí cerca, tenemos la festividad de Cristo Rey. Después de Cristo Rey vienen unos pocos días de entre semana y con esa semana de Cristo Rey ahí termina el año litúrgico. ¿Por qué es importante recordar esto del año litúrgico? Porque las lecturas que nosotros llevamos en la misa dependen del año litúrgico. Entonces, por ejemplo, para los domingos, cada año litúrgico tiene su propio evangelista. Este año litúrgico en el que nos encontramos, por ejemplo, que empezó en el año 2011, en diciembre de 2011, y que cobija casi todo el año 2012, hasta noviembre del 2012, este año litúrgico tenemos lo que se llama el ciclo B, es decir, que las lecturas de los domingos están tomadas de San Marcos. Luego empieza el ciclo C, termina este ciclo B, y con el Adviento de fines de este año, entonces ya viene el ciclo C. ¿Y el ciclo C cómo va? Va con San Lucas. Y después de que termina el ciclo C, ¿empieza cuál? El ciclo A, porque son tres ciclos para los domingos, A, B y C. Entonces empieza el ciclo A. ¿Y el ciclo A qué cobija? Pues el ciclo A toma los textos de San Mateo. Entonces fíjate que si uno conoce los ciclos, uno se da cuenta cuál es el evangelista que, por decirlo así, va a mandar la parada durante ese año. En el año 2012 prácticamente todos los textos tomados ¿de dónde? Evangelio según San Marcos. Año 2013 todos los textos tomados de Lucas. O la gran mayoría, eso tiene sus excepciones y detalles. Luego en el 2014, San Mateo. 2015, otra vez Marcos. 2016, Lucas. 2017, Mateo. Así va. ¿Y cuál es ese centro? El centro es Jesucristo. En nuestra liturgia cristiana y católica, el centro siempre es Jesucristo. Y de lo que se trata es de mirar a lo largo del Adviento y la Navidad, a lo largo de la Cuaresma y la Pascua, y a lo largo del tiempo ordinario, ver a Jesucristo. ¡Qué hermosa es la liturgia! ¡Qué hermoso conocer
para vivir mejor.